Hola, hijos de la ciencia. Hoy respondemos a la pregunta, ¿es la Tierra plana? No. ¿Pero dónde vas? ¿Qué estás grabando? Vale. Ya cuento alguna cosa. Vamos con ello. Sí, después de tanto silencio, a pesar de que recibo muchísimas peticiones para hablar de este tema, al final me lanzo. Y no lo he hecho antes porque es que realmente me da vergüenza. En pleno siglo XXI hemos clonado animales, entrelazado partículas, hemos viajado al espacio, hemos hecho robots, inteligencia artificial, ordenadores que aprenden solos, mantas con calcetines. Y aquí estamos en un canal de ciencia hablando de algo que ya sabían los antiguos griegos, los babilonios, los sumerios, los aztecas, los mayas, los chinos, hasta los monos saben eso. Vamos, que yo podría estar aquí hablando de cosas chulas como la teleportación y aquí me tienen hablando de esta tontería. Y también lo estaba evitando realmente para no darles publicidad. Para mí hay dos tipos de terraplastas. Los terraplastas que realmente se creen que la Tierra es plana de verdad, esta gente son acientífica y por lo tanto no entienden argumentos ni razonamientos lógicos. No saben lo que es la lógica, ni el razonamiento, ni el empirismo, no tienen ni idea de todo esto. Así que no tiene ningún sentido convencerlos usando estas mismas herramientas porque no las entienden. ¡No es su idioma! Es como intentar convencer a un chino sordo y vegano de no comer carne en español. No lo va a entender. Porque sus motivos son así. Siempre puede haber alguna foto trucada, una conspiración, un vídeo grabado en estudio. Siempre va a haber alguna forma de salir de la evidencia usando este tipo de trucos de ambigüedades. El segundo tipo de terraplasta es aún peor. Es ese tipo que realmente no cree en la Tierra plana, pero lo hace para ganar atención, audiencia, seguidores, para que les quieran. ¡Campaña, abraza a un terraplanista! Estos son imposibles de convencer por razones obvias. Así que este no es un vídeo para convencer a terraplastas. Tampoco es para convencer a científicos o gente estudiosa asociada al mundo de la ciencia. Y es que cualquier persona con un poco de conocimiento científico ya tiene la respuesta sin necesidad de que yo se la cuente. Pues si hago este vídeo es porque seguramente hay alguna persona que no sea del mundo científico y ande un poco perdida y por desgracia tenga al lado a un terraplasta, un pesado que le esté comiendo la cabeza con tonterías y gilipolleces y que no se calle, pues son unos pesados que no te puedes ni imaginar y que diga, pues no sé cómo responderle. Pues bueno, este vídeo está hecho para ti, para que tengas un criterio que te haga decir a este tipo que se calle de una puta vez. Censura. Bien, si este es el caso, espero que este vídeo te ayude. Entonces, todo este tinglado consiste en estudiar la forma de la Tierra. Antes de poder viajar al espacio y ver la Tierra por nosotros mismos, algo que se ha hecho muchísimas veces, había que confiar en modelos. Un modelo es una representación de la realidad que va más allá de lo que nosotros podemos ver directamente. Es una representación y por lo tanto una simplificación. Nosotros, como científicos, hacemos observaciones de la realidad a la que sí tenemos acceso e intentamos extrapolar para entender todo el conjunto. Si las observaciones no encajan con el modelo se rechaza y se crea otro que sí sea compatible con las observaciones. Así se van haciendo observaciones continuamente hasta que estamos bastante seguros de que el modelo es el correcto. Es puro método científico, observaciones que respaldan tu teoría. Por ahora existen, que yo sepa, dos modelos de la Tierra es plana o la Tierra es esférica. Por ahora, que a lo mejor llega un tipo, un iluminado que dice que la Tierra es cuadrada, mejor no dar ideas. Según el modelo de la Tierra plana, Sol y Luna giran cerca de la Tierra, lo que explica los días y las noches. También las diferencias de las sombras con la latitud y muchas cosas más. Lo cierto es que el modelo de la Tierra plana explica muchas observaciones, aunque siendo justos, muchas de ellas basándose en suposiciones muy extrañas, muy al límite, muy raras. Pero hay una observación muy simple que el modelo de la Tierra plana no puede explicar. Y el de la Tierra esférica sí, son las fotografías circumpolares. No sé si han visto los vídeos que han hecho sobre este tema mis compañeros de YouTube como Aldo, Wikiseba o Crespo. En estos vídeos explican las diferencias entre los modelos con mucho detalle, algo que yo no voy a hacer porque ya está hecho y con mucha claridad. En particular en el vídeo de Quantum Fracture. En este vídeo Crespo compara los dos modelos
cómo encajan las observaciones y las razones por las que la fotografía circumpolar no puede ser explicada con el modelo terraplanista, el de los terrapesados. Así que para desmontar esta teoría solo tenemos que tomar una serie de fotografías del cielo nocturno desde ambos hemisferios y ver que giran en sentidos opuestos. Vale, entonces necesito un amigo en el hemisferio sur que sea astrólogo, astrónomo, astros. En el hemisferio sur, Ricardo, él es youtuber de astronomía en el canal Astroblog en Chile. Perfecto. Además es un tío muy guay y ya hemos hecho varios vídeos. Y está haciendo otro libro. Este es secreto, todavía no. Esto es secreto, ese lo he escrito yo. ¿Llamamos a Ricardo? Hola, Ricardo. Hola, Javier, ¿por qué me llamas? Pues Ricardo, que te hago esta simulación de llamada, porque hacer la llamada real es muy caro y tampoco tiene sentido, para ver si podemos hacer una serie de fotografías circumpolares, tú y yo, sí, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, para desmontar esto de la teoría terraplanista de los terrapersados estos del carajo. Ajá. Ya, bueno, hagámoslo. ¿De acuerdo? Pues yo ya lo tengo todo. Abrigo, bufanda, guantes. Y el teléfono de Julio, un astrónomo amigo, que es que yo no tengo ni idea de astronomía y me va a echar una mano. Recuerden, chicos, lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Vamos. Javier, en este momento voy camino al cajón del Maipo, hacia las afueras de Santiago, donde no hay contaminación lumínica, para poder hacer la imagen de cómo se mueven las estrellas en la noche en el hemisferio sur. Pues Ricardo, yo estoy aquí con Julio, el presidente de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria, que me ha echado una mano con esta tarea y estamos rumbo a la cumbre. Bueno, buscando un sitio que haya buena visibilidad para hacer la circumpolar. Ya llegué aquí al observatorio de Pailalén, en el cajón del Maipo, y te voy a dar las coordenadas exactas de este lugar. Pues aquí estamos en la sede de la Agrupación Astronómica de Gran Canaria, en concreto a 1854 metros de altitud, a 27,57 grados norte y 15,33 oeste. 33 grados, 44 minutos, 33 segundos de latitud sur, y estamos a 1220 metros de altura. Todo lo que necesito para hacer esta imagen es un trípode y una cámara. Ah, bueno, y también necesito que se haga de noche. Nos vamos a encontrar ahora con Julio, el presidente, que nos va a contar este método para cazar terraplanistas. Vais a morir. Es un frío de cojones. Malditos terraplanistas. Vamos. A por ellos. Estamos fotografiando la estrella polar. Es una estrella que solamente es visible en el hemisferio norte. Pertenece a la constelación de la Osa Menor y nos indica el polo norte celeste. En el hemisferio sur no tenemos una estrella polar, así que tenemos que utilizar la Cruz del Sur y las nubes de Magallanes para encontrar el polo sur celeste, que es la prolongación del eje de rotación de la Tierra. Realmente todas las estrellas aparentemente se mueven alrededor de la estrella polar. Bueno, realmente quien se mueve es la Tierra. En el hemisferio norte las estrellas se mueven a lo contrario de la aguja del reloj. Y acá, en el hemisferio sur, las estrellas giran en sentido horario. Y esto es algo que ninguna teoría terraplanista puede explicar. En el hemisferio norte hay astros que no se encuentran en el hemisferio sur. Por ejemplo, tenemos Andrómeda, la galaxia de Andrómeda. También tenemos Casiopea y la estrella polar. El cielo del hemisferio sur tiene varios objetos muy representativos. Por ejemplo, las nubes de Magallanes, que son galaxias, satélites a la Vía Láctea, que giran en torno a nuestra galaxia y que la podemos ver a simple vista, sin ayuda de ningún telescopio, en cualquier lugar con un cielo oscuro. Y también tenemos la Cruz del Sur, que es una constelación que nos permite encontrar el sur geográfico. Entonces lo que yo voy a hacer es un timelapse. Para eso vamos a hacer muchas imágenes de 30 segundos durante 2 horas para poder tener el movimiento de las estrellas en la noche. Y esta imagen va a incluir las nubes de Magallanes y la Cruz del Sur. Bueno, tengo todo preparado, la cámara lista, ya el cielo está completamente oscuro, así que ahora voy a apagar todas las luces para dejar haciendo la imagen durante 2 horas y esperar el resultado. Y está todo listo, preparados para fotografiar la estrella polar. Para quien no sepa dónde está la estrella polar, bueno, pues yo me ayudo con una aplicación móvil que se llama SkyView. Y bueno, aquí vemos la estrella polar, cómo te la marca, te la indica, con el láser nos ayudamos. Javier, yo ya hice mi parte. Tomé las imágenes, ahora solo me queda procesarlas y armar el timelapse. Yo quedo atento a lo que tú hagas desde el hemisferio norte. Pues Ricardo, nosotros ya hemos terminado, está todo listo, perfecto para sacar la circumpolar. Así que ahora a procesar y a comprobarlo. ¡Sí, temblad, terraplanistas!
¿Y ahora cómo explican esto, eh? ¿Terrapesados? Y bueno, ahora me dirás que todo esto es un montaje, que hemos cogido las fotos, les hemos dado la vuelta para que parezca que giran en sentidos contrarios. Pues ¿sabes qué? Te lo vamos a dejar todo listo para que lo hagas tú mismo. Así, a lo libre, para que salga tu espíritu más escéptico y científico. Pues aquí les dejamos en comentarios una base de datos para que pongas tu localización y tu email, de forma que te puedas poner de acuerdo con una persona del hemisferio contrario para poder hacer esta prueba por vosotros mismos. Junto con esta base de datos dejamos en el canal de Ricardo todas las instrucciones para hacer esta serie de fotografías circumpolares. Así que ya solo tienes que quedar con una persona del hemisferio contrario, subir a un lugar donde haya un buen cielo y con una buena cámara y tomar tus fotografías. Así ya te vas a poder deshacer de ese amigo terrapesado que no deja de comerte la cabeza. Ahora es tu turno. ¿Te animas? Pues esto ha sido todo, damas y caballeros. Espero que les haya gustado este vídeo y haya despertado vuestro espíritu científico. Me despido recomendándoles mis dos libros, El bosón de Higgs no te va a hacer la cama, e Inteligencia física, dos libros estupendos para adentrarse en el mundo de la física y que tienen una excelente calificación, por ejemplo, en Amazon. Un regalo estupendo para las navidades. También que me pueden seguir en las redes sociales, donde recibo preguntas y sugerencias para futuros vídeos en Jasantaolalla. Espero que estén pasando unas felices fiestas y que cierren el año de la forma más maravillosa posible. Nos vemos en el 2018. Un beso muy grande para todos. Tío, ja, porque si la tienes redonda, las zapatillas son planas.